Terminamos este seminario sobre madera y construcción y lo hacemos con una mesa redonda que tiene por objeto recoger de personas destacadas en el ámbito de la industria de la madera, la arquitectura y la investigación sus opiniones acerca de la madera y la construcción, enfocándonos en los productos tal y como se ha venido haciendo en todo el seminario. La idea con la que abordamos este seminario era poder mostrarles de la mano de fabricantes y de ponentes destacados que la madera aporta unas cualidades que la diferencian de otros productos de construcción, ya sea por su gran nivel de calidad, sus valores asociados a la sostenibilidad, por ser un material natural, por su innovación o por su versatilidad en el uso. A la vez que intentábamos disipar también esas dudas o ideas preconcebidas acerca de su durabilidad, su resistencia, su comportamiento frente al fuego, etc. Esperamos haberlo conseguido a lo largo de la jornada y también hacerlo con las últimas conclusiones que saquemos en esta mesa. Sin más, voy a presentar a nuestros invitados. Nos acompañan en la mesa Javier Herbás, fabricante de suelos y parquets de madera, representando a la empresa Mariano Herbás Parquets. Mariluz Baldassano Valdés, arquitecta, está hoy aquí representando a ASA, Asociación Sostenibilidad y Arquitectura. Fernando Peraza Sánchez, doctor ingeniero de Montes, director técnico de AITIN, Asociación de Investigación Técnica de Industrias de la Madera. Ramón Prous Zaragoza, director general de EcoStore Sustainable, empresa especializada en tiendas ecoeficientes. Juan Ignacio Fernández Golfín Seco, que ya nos acompañó ayer con su ponencia de productos de madera. Es doctor ingeniero de Montes y director del Centro de Investigación Forestal del Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria. Y por último, Enrique Nuere Matauco, que hoy ya hemos disfrutado de su charla sobre arquitectura y madera y que lleva el estudio de arquitectura Taugel. Es doctor arquitecto y presidente de Maderia. Muchísimas gracias a todos por participar en esta mesa. Tenemos poco tiempo. Mi idea es hacer una breve ronda de preguntas a nuestros invitados para poder dedicar los últimos minutos a resolver las dudas que se puedan plantear en los presentes en la sala. Javier Herbás, empezamos contigo, que representa a la empresa Mariano Herbás Parquets. Javier, en tu opinión, como fabricante de productos de madera, ¿crees que los productos de madera se prescriben adecuadamente en los proyectos y una vez que llegan a la obra, se respeta escrupulosamente las especificaciones del proyecto? Y en tu opinión, Javier, ¿ayudan los distintivos de calidad a garantizar la calidad de los productos? Buenos días, gracias por invitarme. Creo que han sido tres preguntas, ¿no? Voy a ser muy breve porque es una virtud ser breve, y más en estos momentos, ¿no? Como has dicho, soy fabricante de productos de revestimiento para el suelo, de parquets. La primera pregunta, bueno, si me permitís la licencia, debo decir que normalmente se prescribe mal, seguramente por desconocimiento, por falta de información, así que todos los actores en este sector tenemos nuestra parte de culpa. Se prescribe mal porque en nuestro caso se prescriben, en las memorias te encuentras como suelo de madera, sin saber si se pone macizo, rechapado, laminado, multicapa, y cada producto tiene su normativa, ¿no? Está todo normalizado. O sea, que tendríamos que hacer más y mejor uso de las normas que tenemos a disposición. Entonces, a cualquier cosa llamamos parqué, y parqué en este caso solo se puede llamar a los pavimentos macizos y a los multicapas con una capa de uso mínimo de 2,5 milímetros en la parte superior. Lo demás son revestimientos, pero no se pueden llamar parqué, ¿de acuerdo? Entonces se prescribe, como digo, si me permite la licencia, regular, asumiendo mi parte de culpa como representante de instituciones y de la Asociación Nacional de Fabricantes de Parque, de la que soy presidente. Luego la pregunta era, perdona, la segunda. Ah, no, antes me decías, cuando se meten las memorias se especifican unos productos y luego como el suelo, por desgracia, es lo último que se pone, ya casi no hay presupuesto. ¿Qué pasa? Que de una calidad X inicialmente puesta en memoria acabamos buscando productos baratos, normalmente vienen de países asiáticos, no quiero dar países por no meterme en follones, ¿no? Productos que vienen sin certificaciones normalmente y de dudosa procedencia. Cuando digo dudosa procedencia me refiero a la sostenibilidad en la gestión forestal de donde viene esa madera, ¿no? Cuando en España tenemos fábricas con buenos productos responsables y con productos certificados, ¿no? Desde aquí lanzo una defensa a las fábricas españolas que tienen excelentes productos de parque, ¿no? Y lo último, en cuanto a los sellos, pienso que nosotros en concreto tenemos los sellos de AITIN
Para nosotros es la institución de referencia en España, con mucho prestigio. Nos controlan de forma periódica y aleatoria, pues haciéndonos test de abrasión, de impacto, de tolerancias dimensionales, controles internos de fabricación. Así que tengo que decir que sí, que el sello de calidad, en este caso AITIN, es un referente en el sector. Buen referente. Nada. Si queréis, dejamos la ronda de preguntas para el final y sigo con nuestros invitados. Mariluz, muchas gracias. Ya está ayer por la tarde estuvo con nosotros. Precisamente estuvo hablando de una de las herramientas de evaluación de huella de carbono en edificios que han desarrollado, la herramienta ARCO. ¿Crees que este aspecto es importante para los promotores y los arquitectos a la hora de elegir los productos de la construcción? ¿Ya? ¿En este momento o falta mucho para que sea realidad? ¿Y cómo ves la madera como material? Aquí estamos. El concepto de huella de carbono, hablar de huella es hablar de vida, es hablar de ciclo, es hablar de un concepto que está muy relacionado directamente con la sostenibilidad y con el planeta, ¿no? Entonces, yo a veces hago una pregunta que es, ¿qué pasaría si nada acabara, si no hubiera muerte? Esto sería totalmente insostenible, ¿no? Pues a mí me gusta mucho pensar eso en los edificios, ¿no? En todo lo que se utiliza, nosotros vemos, más que ver el material en sí mismo, somos un poco los directores de orquesta y lo vemos todo desde un punto de vista más global, ¿no? Entonces, los arquitectos, por un lado, y los promotores, por otro lado, buscamos cosas diferentes, pero no podemos, tenemos que trabajar en equipo. Entonces, una de las cosas que vemos que para nosotros es fundamental como creadores de ese producto es, aparte de pues, los parámetros estéticos y lo que tiene más que ver con temas del diseño, como creadores del producto somos precisamente prescriptores, que es lo que nos relaciona con todo esto que estamos tratando aquí, ¿no? Y como prescriptores, tanto a nivel social, porque sabemos qué es lo que demanda un consumidor o un usuario, ¿no? ¿Qué es lo que más interesa a un promotor? En este caso, a lo mejor la sostenibilidad puede no interesar tanto si no lo demanda el mercado. Y por otro lado, somos prescriptores a nivel técnico, ¿no? Entonces, en ese sentido, la responsabilidad para nosotros es bastante importante y aquí sí que entra en juego lo que se escoja y cómo se escoja. Entonces, asociado a esa responsabilidad hay tres puntos que desde nuestro enfoque es bastante importante. Uno es la calidad, o sea, los arquitectos somos los grandes defensores de la calidad. Pensar en calidad no te lleva a pensar en madera, pero en el momento en el que tú como técnico que está soportando todo lo que se está haciendo, si eliges la madera sí que te tienes que ir a unos parámetros de calidad y yo creo que aquí se ha hablado bastante de todo eso. O sea, que en ese sentido, la madera, la elección de la madera sí que encaja. Pensar en sostenibilidad y la madera, bueno, cae por su propio peso, ¿no? O sea, es el material orgánico por excelencia que se utiliza y no hay nada más sostenible que eso, con sus pros y sus contras. O sea, siempre se ha visto como un material con un lado más negativo, porque en ese sentido pues, se piensa que dura menos, ¿no? Ya nos acaban de enseñar que no. Pero bueno, se tiende a pensar eso y todo el mundo quiere pensar en materiales y que requieran poco mantenimiento y te despreocupe. Pero desde el punto de vista de la sostenibilidad, la madera yo creo que es el material por excelencia. Y luego hay otro parámetro que para nosotros los arquitectos es bastante importante, que es cómo se perciben los espacios, ¿no? La calidad que da o la calidez que da la madera como material, ¿no? Y como eso va muy vinculado a cómo el arquitecto pretende que se perciba un espacio, que se perciba un entorno, y en ese sentido pues la madera tiene una calidez y tiene un volver a la naturaleza que hace que el hombre como ser vivo esté muy a gusto y se sienta muy bien. Entonces, bueno, no sé, yo creo que he contestado a tu pregunta. Sí, ves muy lejos la realidad de que estemos utilizando esas herramientas, de verdad. Pues las herramientas están empezando ahora, ya lo vimos ayer y ahora mismo hay una falta de datos a la hora, porque una herramienta mide.
y necesitamos datos para poder medir. El uso de herramientas, yo le veo un lado muy práctico, aparte de lo que es la cifra en sí que consigues, que te ayuda a ser mejor. Y es el hecho de que se utilice, de que la gente tenga interés por utilizar, y entonces ya te hace ser consciente, pues en este caso, de la huella de carbono, de una huella ecológica que tienes ahí asociada a un edificio. Va poco a poco. Pues esperemos que sea, sobre todo para el sector de la madera, muy rápido. Fernando Peraza, buenas tardes casi. Bueno, AITIN, la prolongada actividad de AITIN es garantizar la prestación de los productos, de la madera, y como tal te posiciona como un gran conocedor de este tema. ¿Crees que los arquitectos después y los constructores valoran estos distintivos? ¿Y cómo calificarías en general la calidad de los productos de la construcción de madera frente a otros y con respecto a otros productos de Europa? Bien. Yo creo que los prescriptores... Gracias. Valoran favorablemente los certificados de calidad, que son voluntarios, porque les da confianza a la hora de utilizarlos. Los organismos que gestionan la calidad suelen ser de reconocido prestigio, con gran experiencia, y que sobre todo deben conocer los productos. El gran reto que tienen es seguir manteniendo e incrementando esa confianza de cara a los prescriptores. La comparación de los productos de la construcción de madera frente a otros materiales, hombre, hay que ser siempre humildes, pero yo diría que la calificaría como muy buena, por no decir excelente. Tenemos buenas empresas y tenemos buenas normas. La calidad se basa en las normas. El sector de la madera es un sector que siempre apostó por las normas. Creo que es el sector que tiene más normas de todos los sectores de madera de construcción. Y en este sentido, los productos de madera están muy bien posicionados. En el seminario se ha puesto de manifiesto la constante innovación y desarrollo de productos, que de forma resumida Juan Ignacio expuso muy bien en su presentación. Los nuevos productos que la madera pone al mercado suelen ir por delante de la normativa. Las normas no caen del cielo, su elaboración es complicada, lleva tiempo, pero los comités de normalización deben estar obligados a ser lo suficientemente rápidos y ágiles para dar respuestas a este problema. Y sobre todo también que la industria de la madera tiene que apoyarlos, porque si la industria no apoya, pues no hay normas. Y la gran batalla, como acabas de comentar, batalla o desafío, es recoger en la normativa todos los efectos beneficiosos de la madera frente al cambio climático y la sostenibilidad. Uh-huh. Esta normativa con la información es lo que potenciará mucho más. Uh-huh. Y la última, se me olvidó, porque sería la última, ¿no? ¿Cómo lo veías con respecto al a Europa? Bueno, yo creo que no se puede hablar ya de Europa. La normativa ya es europea. Entonces ya hay que pensar en ser europeos. Y esto también quizás lo plantearía como una oportunidad para las industrias de la madera. Uh-huh. Porque al ser una normativa europea ya es el mismo lenguaje. Y la industria española lo que tiene que hacer es alcanzar o introducirse en esos nuevos mercados, en el mercado europeo. Y la certificación es una herramienta muy importante para que colocar sus productos en el mercado uh-huh. europeo y ya incluso ya de aquí a nada en el mercado global. Uh-huh. Bueno, una manifestación de esa innovación que has dicho de los productos de la industria en este país es, en esta casa, pues la cantidad de edites que se dan y en general en Europa con respecto a la madera, que es una manifestación de la innovación en los productos de la construcción. O sea que muchísimas gracias. Ramón Prous, gracias por estar aquí. Bueno, que la madera gusta es indudable en las tiendas ecoeficientes. Ramón, ¿se valora especialmente el uso de materiales naturales? Y si quieres te pongo, y te pongo aquí unas preguntitas para ti todas seguidas. ¿Cómo valorarías el impacto que tiene la madera en el usuario? Y ¿se tiene en cuenta la procedencia de las maderas, si es que la tenéis en cuenta, y la gestión sostenible de los bosques cuando se elige este material? Sí, bueno, la primera pregunta. Respecto a las tiendas, hay que pensar que la tienda es una herramienta que transmite directamente al consumidor final.
el consumidor final cada día está más concienciado con temas de sostenibilidad, medio ambiente y tal. Y bueno, pues todo lo que son materiales sostenibles, de hecho ya hay producción de en cuanto a ropa y tal, que es lo que se llama moda sostenible, que ya está teniendo criterios de sostenibilidad en la elección de materiales que se utilizan para ellos. En el caso de los materiales naturales, estos transmiten bienestar, fiabilidad, sostenibilidad. Pero la madera, sobre todo, lo que aporta es calidez. La calidez es un sinónimo de confort y, por tanto, de entorno saludable. Entonces, dentro de, si os dais cuenta, en las instalaciones comerciales se utiliza mucho el tema de la madera. Si nos vamos a cómo es el impacto es positivo porque el cliente final, hoy en día, este consumidor final, los principios de sostenibilidad que está recibiendo del entorno son reciclar, reutilizar y tal. Y al final eso también se está llevando a cabo dentro del entorno de las tiendas. Hoy en día vemos a muchas cadenas, Starbucks, tal establecimiento ha utilizado el 70% del material reciclado de otras instalaciones o modificado, ha utilizado criterios de ecodiseño para a la hora de diseñar tener en cuenta los impactos ambientales y el posible reutilización o valoración de ese o valorización de ese producto como otro material. También se tiene en cuenta los temas de a la hora de los catálogos y tal que vengan certificados. Y luego también hay un tema muy importante que yo hago mucho hincapié, hicimos una vez cuando estuve en Valencia, que es la superficie comercial que hay en España, que es ahora mismo actual en torno a un poco superior a 93 millones de metros cuadrados, y con un consumo energético que para compensar esas emisiones, para mitigar esas emisiones, necesitaríamos anualmente, simplemente por el uso, en torno a 3.800.000 hectáreas. Entonces, no estamos hablando de ciclo de vida, no estamos hablando de todo el proceso de construcción, materiales, uh-huh, manipulación y tal, simplemente el uso anual. Yo creo que eso la gente también empieza a, el concepto de CO2, de emisiones, también lo está teniendo en cuenta. Y luego, en la última pregunta me hacías, que si se tiene en cuenta, yo creo que sí, el tema de construcción sostenible en retail es una construcción como otra cualquiera. Yo considero que el retail es un sector que va muy por detrás de otros sectores de construcción, por eso yo soy defensor de esta postura. Pero bueno, los grandes promotores en construcción retail, que son los centros comerciales y tal, ya están exigiendo, porque además al final eso es un negocio, hacer construir y vender centros comerciales, certificación LEED o BREEAM. El LEED exige que para los créditos y tal, un 50% de la madera ya venga certificada FSC. En las grandes marcas se están teniendo en cuenta también estos temas de LEED o BREEAM dentro de un concepto de establecimiento que es el Flashy Store, que es el buque insignia, la megatienda, la que representa en España, creo que son ya 18 o 19 las que están certificadas por BREEAM y otras tantas por LEED, y entonces se tiene en cuenta esto. Y luego en el resto del sector del retail, son pequeñas acciones, certificación de PFC o FSC, pero en lo que son bolsas, perchas, etiquetas, madera de revestimiento, suelos, paredes, cualquier embalajes, todo certificado. Eso sí que se está teniendo ya mucho en cuenta. Uh-huh. Muchas gracias, Ramón. No hemos dicho que Ramón, su empresa, diseña las tiendas, por ejemplo, del grupo Inditex y muchas más. Pero del grupo Inditex no. Bueno, trabajo para grandes marcas. Uh-huh. Sí. Enrique, yo he dejado para terminar y pasamos una ronda de preguntas por la sala. Bueno, ya has demostrado a lo largo de toda tu vida profesional lo enamorado que estás de la madera. Y simplemente, ¿qué dirías a los arquitectos que para que compartan contigo el interés con el uso de este material? Bueno, yo creo que para que la gente tenga interés por la madera no hay que decirles nada, o lo tienen o no lo tienen. Lo que sí es interesante es que cuando quieran usar la madera, pues que piensen que antes he hablado de que nosotros tenemos una rica tradición y basarnos en esa rica tradición en vez de en la tradición europea. Antes nos ha explicado René Petit, me parece que ha sido, pues que hay, o no, ha sido anterior, que hay zonas donde los xilófagos apenas hacen ningún daño. En el resto de Europa, es decir, los xilófagos les gusta el clima español, que es mucho mejor. Es decir, ¿cómo se van a ir a Europa pudiendo vivir en España? ¿Y qué ocurre? Pues que intentamos imitar lo que se hace fuera y entonces no funciona.
Es decir, si aquí seguimos haciendo lo que hacíamos antes, pues podemos hacer muchas cosas con madera, pero no hay que empeñarse en que la madera se vea. En todas esas imágenes que he puesto de Madrid, está lleno de estructuras de madera. Nadie sabe que son de madera. Y están ahí y han durado porque eran de madera. Entonces, no vamos a obsesionarnos porque se vea la madera, porque al final lo que vamos a hacer es ver madera estropeada. Porque la madera, si no se trata muy bien, si no se diseña muy bien, y si no se cuida el que pues esto es lo más protegida de la humedad, que es al final su mayor enemigo, pues va a dar problemas. Y si lo que hacemos da problemas, pues entonces lo único que hace es crear mala fama y volver otra vez a decir que la madera pues no es un material que dura, cuando la realidad es que si lo cuidamos, pues puede durar eternamente. Bueno, me he saltado uno de los participantes de la mesa, posiblemente con mi maestro y muchos de los que están aquí. Juan Fernández Golfín, discúlpame. Y bueno, ahora sí que termino contigo. Ayer has dicho casi todo sobre productos. ¿Cómo ves la I+D+I en los productos, en el sector, perdón, de la madera? Bueno, creo que el que ayer siguiera mi charla lo vio clarísimo. La innovación la llevamos, por suerte, por desgracia, en el ADN de nuestras industrias y nuestro sector. Pero claro, ha surgido por la necesidad. Es decir, nosotros, para hacernos un hueco en el mercado, obviamente vendiendo vigas de madera serrada, pues no nos hacíamos en el mercado. Eso está clarísimo. Pero la innovación realmente no surge como una especie de paracaídas del cielo, sino que es fruto de un trabajo de reflexión previo, de mirar mucho. Y aquí el concepto investigador es un concepto muy amplio, porque investiga el que mira alrededor, el arquitecto que ve las soluciones que el pasado funcionaban y las aplica ahora en entornos donde a lo mejor antes no se aplicaban. Y sobre todo ha surgido porque hemos sido capaces de meter en este pote, en estas ideas y en estas necesidades nuestras, a otras industrias conexas. Es decir, nosotros no podemos sacar nuevos productos, la madera laminada hoy no sería posible si no hubiera habido un desarrollo del mundo de las colas, tampoco la construcción con madera que vemos hoy sería posible si el mundo del herraje no hubiera crecido con nosotros, nos hubiera dado nuevas soluciones y demás. Es decir, que es una cuestión absolutamente global. Y muchos de los productos que hoy estamos viendo en realidad, yo los estudié hace ya 30 o 40 años en libros de mis maestros, estaban allí, pero no eran posibles ponerlos en el mercado porque necesitábamos cosas adicionales que han sido posibles ahora. Es decir, cuando la industria de la química se ha desarrollado lo suficiente como para seguirnos, y perdonar el ímpetu, ha sido posible poner el contralaminado en el mercado. En el año 67, mis maestros, los míos, hacían contralaminado de chopo, pero de una forma muy artesanal, no de una forma comercial, ¿vale? Entonces, bueno, lo que estamos viendo hoy es muy llamativo, evidentemente. A mí, como a Enrique, me da miedo, me dan muchísimo miedo los forofos, los hinchas del material me dan muchísimo miedo. ¿Por qué? Porque llevan el material más allá de lo que es lógico. Y es lo que intenté también transmitiros a todos en mi ponencia. Es decir, el buen uso de los materiales, el utilizar los materiales allí donde deben ir y donde dan lo mejor de sí mismo, es una inteligencia por parte del prescriptor. Y a esa inteligencia es a la que estamos nosotros, o queremos llamar, para evitar utilizaciones y fracasos que necesariamente va a ocurrir por según lo que estamos viendo. Bueno, creo que eso es lo que se ha intentado a lo largo de todo este seminario, que los productos de la madera se utilicen de la mejor forma posible. ¿Hay alguna pregunta en la sala? Hola, buenas tardes. Sí. Buenas tardes, soy Teresa Durán, de la empresa Tafibra Polifase. Quería preguntar a todos los de la mesa en general si veis que el sector está preparado para trabajar la madera, si tenemos profesionales que trabajen la madera. No creo que Enrique. No solo trabajar la madera, sino instalar la madera a la hora de instalarla. Y segunda pregunta que tenía es: todas las certificaciones que vemos, LEED, PRIM, estás hablando de
huella de carbono en los edificios y demás. A mí me falta un ranking, de materiales, ¿no? Que digan, mira, con la madera podrías conseguir tantos puntos LEED o podrías conseguir una huella de carbono tal y demás. No la veo, no veo que posiciona a la madera frente a otros materiales, ¿no? Bueno, yo creo que a la primera, ¿quién quiere contestar? Creo que pueden contestar todos. Estaré yo por la historia que tenemos detrás de aquellos construir con madera y demás. Vamos a ver, la formación profesional es un cuello de botella que realmente tenemos, que hemos tratado de sustituir con máquinas de control numérico y cosas parecidas, pero cada vez ya llegamos al callejón final. Me consta que el tema de la formación profesional es un tema que ya está en un callejón sin salida, sino la salida final. Es decir, y que en los próximos años lo vamos a ver, porque no solamente es el ámbito de la madera, sino es en todo. La formación profesional lo estamos demandando y es una cosa que es absolutamente evidente. Y en cuanto al otro del medio ambiente, yo creo que hay algún especialista en la mesa que lo puede contestar bastante más. De todas maneras, te diré que mi vida profesional empezó con los tableros y siempre la limitación fue precisamente el encontrar gente que supiera trabajar aquello. Yo quería añadir a lo que ha dicho Juan Golfín, que efectivamente nos faltan profesionales, es decir, carpinteros, no que sepan trabajar la madera, que conozcan la madera, y lo mismo que empezó la madera laminada viniendo del extranjero, pues lo que sí tenemos ahora son muy buenos operarios rumanos, polacos, que han trabajado toda la vida la madera, que conocen lo que es la madera, y que hay que ponerse en sus manos porque muchas veces nos enseñan, y confiar que estos enseñen a los que están trabajando con ellos, pero lo que sí haría falta es insistir en la formación profesional y hacer carpinteros de armar, porque eso es lo que realmente se ha perdido. Lo otro son gente que maneja una máquina, que maneja un control numérico o qué tal, pero que no sabe al final de qué es el material que está usando, ¿no? Ni cómo se comporta, pero eso tiene que llegar, no queda más remedio. Bueno, la segunda pregunta yo creo que es la misma que te decía Mariluz. ¿Cuándo crees que va a llegar esto, no? Sí, bueno, ayer contamos un trabajo que hemos hecho a lo largo de 2014 que ha sido intentar medir la huella de carbono de la construcción de un edificio con los medios que ha habido, porque sí que es verdad que es... no hay información suficiente por parte de los fabricantes, es verdad. Para eso, de forma individual, a nivel particular, por cada producto están las declaraciones ambientales de producto, que ahí te viene información. No sé si habéis intentado buscar declaraciones ambientales de producto, pero si probáis, hay muy pocas, pero muy pocas, poquísimas. Entonces, no sirve porque no tienes variedad como para poder comparar, poder elegir. Lo primero, familiarizarte con esa información y luego ya saberla interpretar tú como técnico y valorar, porque al final los arquitectos lo que hacemos es ponderamos, valoramos y al final optamos por un material o por una solución. O sea, a nivel individual está eso. Y luego, con lo que ha dicho Juan, un material no es bueno o malo. O sea, yo creo que ahora mismo la industria ha conseguido en todos los materiales unos niveles de calidad bastante buenos y cada vez hay una mayor preocupación por reducir la huella de carbono. Nosotros al final somos los que juntamos los ingredientes y hacemos el plato, ¿no? Entonces, ahí Juan ha comentado y estoy de acuerdo en que hay que saber qué te ofrece cada material y saber dónde se coloca, cómo se coloca, qué prestaciones estás esperando. Entonces, con esto lo que te quiero decir es que un ranking suelto, aparte de que no lo hay, efectivamente, es muy difícil porque al final entran en juego otros factores. Eso por un lado. Y por otro lado, con la herramienta que hemos hecho como resultado de todo el trabajo que se hizo en 2014, hay una página web que ahora mismo estamos probando y queremos invitar a la gente a que, porque lo necesitamos, no hay tantos presupuestos para meter porque tampoco se construye tanto y sobre todo tiene que ser con la base de precios de Guadalajara, la base de precios centro,
a partir de 2013, o sea que bueno, que ahí tenemos una limitación porque acabamos de empezar. Pero lo que sí que perseguíamos con eso, una de las intenciones que teníamos era que un proyectista de una forma fácil y rápida, aunque ayer se nos atascó un poco la demostración, pero bueno, verdaderamente se tarda muy poco, tú puedas meter unas mediciones que sacas de un presupuesto, pero sobre todo interesa saber la descripción y cuánto hay, ¿no? Y puedas tener un número, y ese número a día de hoy no es exacto porque necesitamos declaraciones ambientales de producto, pero para poder hacer una estimación hemos creado una base de datos, unos valores estimados de referencia que en colaboración con el Torroja, pero bueno, se han creado unos datos. Lo interesante de esto es que tú pruebes con un material y veas qué huella sale y cambiando ese material a ver qué pasa. Ese ha sido uno de los objetivos que nos hemos marcado al hacer esto. Ya digo que a día de hoy tiene las limitaciones que tiene porque lo suyo es que los VER, los valores estimados de referencia, desaparezcan y los sustituyan las DAP. Y ahí sí que necesitamos mucha información de los fabricantes, que al final son los que saben de sus productos y ya se piensa en el ciclo de vida. Así que bueno, en ello estamos. Hay muy poca información, eso es cierto. Había otra pregunta por ahí. Sí, soy Alberto Romero de AIM. Enhorabuena por estas jornadas y la organización, que creo que ha sido para todos muy interesante. Siguiendo con el tema de la educación y de la formación, a menudo se comenta que en el sector nuestro pues se prescribe poco en madera porque los arquitectos realmente en sus planes de estudio no estudian la madera, especialmente como elemento estructural. Y hay algunos intentos, sobre todo a nivel quizá de posgrado, bueno, intentos ya realidades en España, ¿verdad? Pero ¿cómo veis vosotros la evolución estos últimos años de la introducción de la madera dentro de planes de estudio y de estudios de posgrado en general en las universidades y escuelas? Gracias. ¿Alguno quiere contestar? Sí, algo se está haciendo. Las escuelas de arquitectura pues están procurando que se estudie más la madera. Pues a final de los años 80, no, 90... pues empezó a plantear un serio problema la restauración y la rehabilitación y se dieron cuenta que la madera estaba ahí y que había que volver otra vez a unas escuelas lo empezaron antes, Sevilla probablemente fue pionera en eso, Valencia también, luego Madrid, Galicia también desde muy pronto se había preocupado. Es decir, que ha habido un cambio y esto supongo que irá progresivamente porque cada vez habrá más demanda. Muy bien. ¿Hay otra pregunta? Sí. Manuel. Bueno, yo soy Manuel Muelas, soy presidente de la Asociación de Fabricantes de Casas de Madera. Y ahí te llamo para la jornada. Pero sí que quiero decir varias cosas. Una, que desde el año 93 llevo detrás de la Dirección General de la Vivienda para que mueva un dedo, que no lo he conseguido. O soy muy torpe, o son muy flojos mis argumentos. Y ahora estoy contento porque mis argumentos, he salido del círculo vicioso donde pasaba de uno a otro, y todos me decían, sí, llevas razón, pero no se puede. Sí, llevas razón, pero no se puede. Esa es la respuesta que he conseguido. Entonces he ido a contarse al defensor del pueblo. Y el defensor del pueblo le he contado mi punto de vista. Y me ha dado una satisfacción enorme porque todavía no estoy para amortizar de todo. Me da la razón. La Dirección General de Vivienda persiste en que con la LOE tenemos más que de sobra, y la LOE es uno de los principales problemas que tienen los planes de fabricación de viviendas para desarrollarse. No en la parte de prestaciones, que ahí reconocemos que lo hacemos todo, cumplimos todo perfectamente, pero sí en cuanto a procedimiento de fabricación y de instalación en las parcelas. Hasta tal punto llega la tozudez de la Dirección General de la Vivienda que el informe del Defensor del Pueblo del año 2014 vendrá reflejada la opinión del Defensor del Pueblo ante el Parlamento. Esto es lo suficientemente gordo como para que hubiera dimisiones, para que hubiera inmediatamente. Y el Defensor del Pueblo dice que la insta para que con la mayor rapidez posible agrupe fabricantes, consumidores, técnicos, arquitectos, organizadores, todo el mundo, ayuntamientos, porque es que parece que a nadie le interesa. Entonces estamos todo el día hablando del medio ambiente, de mil cosas,
la necesidad de la vivienda. La vivienda es la única cosa que yo he visto en la Constitución que dice que todo el mundo tiene derecho a una. Nadie dice que tiene derecho a un coche, ni a una moto, ni a nada de eso. Pero sin embargo de la vivienda no se hace ningún interés. Y esta es mi gran denuncia, es mi gran batalla, y creo que voy por el buen camino ya, pero después de un montón de años. Entonces esto creo que es necesario que se conozca por parte de todo el mundo. Quizá el viernes que viene, en el periódico, aparezca la queja que presenté en su día y lo que opina el defensor del pueblo después de oír a unos y a otros. ¿Sí? La Dirección General de Vivienda se escuda permanentemente en que la LOE lo cubre todo. Con lo cual tenemos que contemplar la figura de 9 agentes de la construcción, que contempla el código, que para cada casa tengamos que hacer un proyecto distinto, aunque sean todas iguales. Cosa que no importaría si la menor por cada coche que fabricase también tuviera que hacer un proyecto distinto. He visto que está todo protegido, hay normas para todo, para los hijos, menos para la fabricación. Esto es una denuncia. Vale, Manuel, queda recogido. Hay otra pregunta por aquí. Hola, buenas. Hola, buenas. Mi nombre es Juan, vengo de Coni, de Madera Nebreda. Y yo la verdad que, bueno, cuando antes estuve escuchando a Enrique, me hizo gracia una cosa que hice hincapié, que los jóvenes arquitectos no tenemos ni idea de la madera y te lo, vamos, lo garantizo. Vamos, yo estudio en Sevilla y totalmente lo garantizo como mi compañero, pero aparte el profesorado, que tiene prioridades de otros matices, yo pienso que también el ministerio en su momento es el que hace un programa y el que no mete a lo mejor como madera, como está el producto para que se construya con ello. Y también quería comentar otra cosa, que en verdad, igual que el ministerio tendrá un poco de culpa, yo creo que también las mismas empresas que crean los productos, me gustaría saber de cuántos creadores de productos o productores, no sé, ¿están pasados por alguna universidad para enseñar los productos como lo hemos enseñado aquí en esta jornada? Fernando. Respecto a lo que has comentado de que si la industria va a la universidad, pues nosotros desde ITIN, una de nuestras funciones es la de promoción. Y ya de hecho, pues damos cursos, sobre todo a los colegios pequeños, cursos a los colegios de arquitectos y también al colegio de ingenieros industriales para promocionar y dar una primer barniz de este producto, porque claro, te invitan para que des cursos de a lo mejor de un día o mucho 3 días. Pero bueno, que desde el punto de vista privado o de las empresas o las asociaciones que engloban las empresas, estamos intentando, pero siempre vamos en plan invitación. Quiero puntualizar un tema. A veces se mandan invitaciones para asistir a asambleas generales de federaciones y asociaciones y ahí no aparece, si me permite la expresión, ni zarapito. Desde las escuelas, quiero decir, hablo en general. O sea, que se mandan invitaciones y no hay respuesta. Yo reconozco nuestra parte de culpa, que hay mucho por hacer, mucho trabajo que hacer. No, yo lo único que veo inconveniente es que es verdad que a lo mejor todos los estudiantes, yo que somos jóvenes estudiantes, no utilizamos los productos adecuados. Y por desconocimiento, sí, sí. No utilizamos adecuadamente, pero por desconocimiento totalmente, porque no sabemos que a lo mejor en un mercado hay una gama, por ejemplo, de tableros, llámale HPL, Parklet, cualquier marca, y probablemente no proyectamos adecuadamente por esos motivos. Entonces siempre tenemos que estar, bueno, lo mismo ya que hemos terminado de la facultad, intentando investigar a ver qué es lo que hay en el mercado, a ver qué materiales nuevos hay en el mercado para poder reutilizarlo o utilizarlo adecuadamente. Que yo, si me permites, lo primero que he dicho nada más sentarme cuando he mandado la palabra ha sido eso. Yo reconozco mi parte de culpa como componente del sector industrial. Y esto habría que partirlo en dos. De hecho, este seminario es una buena y brillante iniciativa para intentar paliar ese defecto que estás comentando. Pienso que este es un primer paso de un largo recorrido. ¿No es así? Sí, yo creo que ya está. Bueno, tenemos la última pregunta. Porque... Hola, buenos días. Buenos días, soy José María Rincón, represento Ventanas de Madera y bueno, me gustaría preguntar para cuándo podemos tener una figura parecida a la policía en las obras en las cuales se certifique que realmente lo que se está vendiendo, lo que se está ensayando, lo que se está certificando, pues tanto las constructoras como las direcciones facultativas realmente digan que estamos de acuerdo. Esa figura es el director facultativo, ¿no? No, pero no se refería. Bueno, yo si quieres te...
Me acuerdo que hicimos una visita a Canadá para ver todo el tema de las empresas de madera. Entonces, teníamos programadas una visita y entonces llegamos allí y estaba todo la zona preparada, todos los camiones con los paramentos de madera, tejados, esperando. Entonces, ¿qué pasa? Dice, no, es que no podemos empezar a colocar los muros, no sé qué, hasta que venga el inspector de la vivienda, como se llama en Canadá, para hacerlo. Entonces, claro, ¿qué pasa? Canadá es un producto, bueno, norteamericano, con una gran cultura de madera, que ha visto todos los problemas, entonces, por ley, pues, ha creado esas figuras y la ley se cumple a rajatabla. Si ese inspector no llega y firma, no se puede empezar a construir. En España, pues, sería deseable, pero creo que es más complicado porque somos como somos. ¿Sí? Pero bueno, que es otra, igual que lo que ha comentado Manuel. Si me permite. Yo voy a contar una anécdota como usuaria, no como arquitecta, porque a mí me gusta mucho más escuchar a la gente de a pie, porque al final, bueno, especializados, cada uno está en su sector y cada uno sabe de lo suyo y puedes creer que es mejor o peor una cosa u otra, ¿vale? A mí me gusta mucho escuchar a la gente, mucho. Y yo creo, visto desde fuera, sin meternos en el sector de la madera en general, hay un tema cultural bastante importante. O sea, en España, precisamente, bueno, yo tengo familia viviendo en Boston, el verano pasado estuve un mes viviendo allí y delante de mí estaban haciendo una casa de madera. Está además delante de mi dormitorio, o sea, todos los días me levantaba y iba viendo cómo iban avanzando. Yo aparte estudié un año en Estados Unidos y allí, en la asignatura de construcción, bueno, yo allí no vi nada que no fuera madera. Todo era, de hecho, tuve que recuperar parte de mi conocimiento cuando volví porque aquí me perdí muchas cosas, que aquí no se estudia la madera. Entonces, me pareció un material fascinante, pero porque he tenido experiencias que creo que se salen un poco del carril normal aquí en España. Cuando yo como arquitecta he intentado convencer a nuestros clientes, bien promotores, bien particulares, bien administraciones, de colocar madera, porque aparte de que es un material en el que yo creo mucho y me... Por lo que he comentado antes, o sea, me parece que responde muy bien a lo que nosotros buscamos. Y es sincero, o sea, es verdad, es sincero, no es porque esté aquí en este colectivo. Es muy difícil, es muy, muy difícil. La gente, a nivel de estructura, hay una desconfianza, no sé si os cuento de los tres cerditos. La gente prefiere otras cosas, prefiere otro tipo. Yo, desde mi experiencia, como en el tiempo de vida que llevo, la formación que tengo, lo que he vivido y los clientes que hemos tenido, ¿no? Y lo que vemos por ahí. Entonces, bueno, yo, por mi parte, yo sí detecto una barrera cultural a nivel de demanda. O sea, ha habido gente a la que hemos ofrecido. Ayer estuvo Pablo aquí, un chico que es arquitecto y se dedica de modular a hacer viviendas de madera, casas, y lo utiliza mucho, y es muy difícil, lleva muchos años trabajando, y cuando nosotros lo ponemos como ejemplo, y no sabemos por qué, la gente se echa para atrás, probablemente seamos todos. A ver. Hace falta contestar muchas cosas, por eso decía antes que hace falta a lo mejor una jornada entera para esto. La madera no es ni mejor ni peor que otros materiales, para algunas cosas es indispensable, es ligera, es muy fácilmente manejable, es todo lo que sea de cara a la formalidad es positivo, ¿eh? Pero hay que hablar de la construcción industrializada. Y la construcción industrializada que utiliza la madera, pero en cantidades enormes, esa es la que hace posible abaratar la vivienda, acomodar las necesidades de vivienda a las cambiantes necesidades que surgen desde el punto de vista laboral, desde el punto de vista de todo eso. En España hay 30 millones y pico de casas que no están cerradas, no sirven para nada, no porque no se hayan conseguido vender, pero solo lo toca la sabiduría, pero porque, bueno, pues han evolucionado las cosas. Hace un rato comentaba con un profesor de aquí del instituto
pero se han marcado todas las casas iguales. En el centro de Madrid viven todos los viejos. El cambio de necesidades se contempla de alguna manera flexible, ¿no? Ahí está la fabricación de viviendas, siendo positivo. En la autopromoción es óptimo. Tenemos una fábrica donde van los arquitectos, en lo que está el estudio de arquitectura, mejor dicho, porque en Alcalá de Henares van cada dos por tres. Bueno, hay un montón de cosas a contemplar y no se contemplan. Estamos que si el xilófago, que si no sé quién, que si el usuario, ¿qué? Ahora mismo las necesidades de las familias, las familias ahora mismo son muy pequeñitas. En los barrios de Alcalá, las casas sean un pasillo muy largo, habitaciones a la derecha y a la izquierda. Ahora, todos esos esos son despachos de notarios o clínicas. Sí. Hay muchísimas cosas para abordar este tema. Bueno, vamos a terminar con una reflexión que quería hacer. No, simplemente hablando de lo que decías tú de la tradición, de que no se considera tradicional, pues porque ya no ves construir esas casas que tú estás viendo construir ahí delante de la ventana. Pero es que lo más gracioso es que ese carpintero que está construyendo esa casa está usando unos cartabones que usaban en España los carpinteros en el siglo XVI y XVII, y que tenemos unos tratados que nos hablan de ellos y que han estado aquí sin conocerse, pues porque estaban mal escritos y porque por una serie de razones, y bastaba cogerse un libro de carpintería americana para haber aprendido todo lo que un carpintero sevillano escribió López de Arenas, porque era lo que se usaba, es decir, que eso era lo habitual. Y es que eso habitual lo hemos perdido, y lo hemos perdido, pero lo podríamos recuperar, porque está dentro de esa tradición de... Ahora, efectivamente, es difícil convencer a la gente de que viva en una casa... Esto no es Finlandia, y una casa de madera en Andalucía, pues a lo mejor no es tan apetecible como en Santander. O sea, que es que... es complicado, es complicado. No, no. Ya, pero se pueden hacer casas y se pueden hacer casas que le gusten a la gente, porque lo que hay es que hay que enterarse de qué es lo que quiere la gente. Pues no se vende. No se centra todo en el tema de la casa de madera. Bueno. Creo que hemos terminado más que sobre el tiempo, porque creo que nos van a echar de la sala. Que, bueno, muchísimas gracias a todos los que han estado en la mesa por asistir, todos los que han estado en la sala. No os movéis si no queréis.